están, estamos nosotros muy felices una vez más de estar con ustedes en su programa Conoce tus Derechos, que el día de hoy vamos a estar tratando un tema bien importante y bien interesante. Bueno, saludo con mucho gusto a mi compañera Mariana Martel. Hola Mariana, ¿cómo estás? Hola Nat, hola a todo nuestro auditorio y a nuestro público que nos ve, a todos los maestros, a todos los chavos de toda la secundaria, a sus papás y por supuesto a nuestro público de Facebook Live que está en vivo, viéndonos para que este, igualmente nos puedan hacer preguntas, comentarios, ya saben, ahí en la caja de comentarios, que nosotros la chequemos y podamos hacerlas aquí platicar en vivo. Claro que sí, recuerden que estamos en Facebook, Diagonal Comisión Mexicana de DH, Twitter, arroba Comics Instagram, Comisión Mexicana de DH, para que sigan nuestras redes sociales, nos den eh, me gusta y bueno, también recuerden que por ahí estamos a sus órdenes. Eh, cualquier comentario duda reflexión orientación cualquier cosa que tengan no cualquier comentario bueno nosotros estaremos muy pendientes y con gusto se los eh, comentaremos no se los responderemos recuerden que estamos a sus órdenes y bueno muy contentos no realmente de iniciar este programa no conoce tus derechos iniciando también el lunes bueno mariana cuéntanos qué tema vamos a tener el día de hoy bueno, nada, es un tema muy interesante ya que es eh, importante de, de reflexión también de es el desarrollo sustentable. Y bueno, tenemos con nosotros a un invitado igualmente un especialista que le damos toda la bienvenida. Uh -huh. Es integrante del Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable de la Zagarpa y también es presidente de la Asociación Civil eh, Tlachtli, vértice eh, hidalguense, el licenciado eh, Bernardo Carmona Flores. Mucho Gusto por tener... Perdón, un placer. Muchas gracias, buenos días a todos. Muchas gracias, Bernardo. Y bueno, el día de hoy vamos a... Eh tocar el tema del desarrollo sostenible y antes eh, de darle paso a nuestro invitado, no hacerle algunas cuantas preguntas a lo mejor que nos saque de otras dudas y nos dé algunos tips para ustedes chicos padres de familia y docentes. Vamos a ver qué es el desarrollo sostenible. Y bueno, en la infografía número uno tenemos que el desarrollo sostenible o sustentable es un concepto desarrollado apenas hacia finales del siglo XX como alternativa al concepto de desarrollo habitual, haciendo énfasis en la reconciliación, reconciliación entre el bienestar económico, los recursos naturales y la sociedad, evitando comprometer la posibilidad de la vida en el planeta ni la calidad de vida de la especie humana. Eh, el informe sobre la situación del voluntariado en el mundo resalta que eh, la mayoría de las sociedades del mundo los voluntari y los voluntarios que contribuyen de forma significativa al desarrollo económico y social. Pues muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros, Bernardo. A la orden. <laughs> y bueno, cuéntanos un poco, ¿no? ¿Qué es el desarrollo sostenible, no? O si quieres primero empezar por lo que hace, ¿qué es lo que hace tu asociación civil, que sabemos que está en el estado de Hidalgo, no? Si quieres, cuéntanos un poquito de eso y ya luego nos vas llevando no eh, para conocer qué es el desarrollo sostenible o sustentable. Ok, pues la organización Clashly, eh, primero explicarles un poco del nombre porque a la gente sí. se le dificulta mucho. El Clashly es el antiguo juego de pelota que usaban los, eh, los habitantes prehispánicos y para ellos el Clashly, eh, la cancha del clascli que tiene, no sé si se alcanza a hacer una toma aquí. Un un acercamiento. Esta es la cancha del clashley. Para los antiguos, el clássico era el universo, simbolizaba el universo donde los jugadores eran los planetas y las pelotas eran las estrellas. Ellos lo usaban con un sentido más cosmogónico de converger, de unirse para dirimir conflictos, para crear acuerdos entre los señoríos del, del mundo prehispánico. Es por eso que nosotros eh, elegimos el nombre de Clascli porque pues somos del estado de Hidalgo, allá eh, trabajamos con varias comunidades eh, indígenas, entonces pues era un, buscar un, un nombre de raíces, de raíces náhuatl. Y el vértice, un vértice te entendemos todos que es donde se juntan dos líneas, pero bueno, se pueden juntar infinidad, de, se pueden unir infinidad de líneas. Eso quiere decir que nosotros promovemos el desarrollo a partir de la unión, el trabajo eh, con diferentes actores de la sociedad, autoridades, dependencias, organismos nacionales, internacionales. Por eso eh, le nombramos Clash Libertis Hidalguense, porque desde el Estado de Hidalgo, trabajamos a nivel nacional, incluso este, nuestra organización eh, también tiene dentro de su objeto social el modo de eh, conseguir recursos internacionales. Fuimos ya eh, donataria autorizada, que está autorizada para recibir donativos en, en especie y emitir recibos deducibles de impuestos. Sin embargo, hemos perdido ese estatus hace dos años y estamos trabajando en... Recuperar en recuperar nuestro registro. Sí. Pero bueno, como parte de las actividades de TLASTLI, que promovemos el desarrollo en el medio rural, fue como llegamos a formar parte del Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural de la Zagarpa, un consejo que por ley existe, debe de existir, para eh, observar, proponer eh, mejoras a las políticas públicas de tanto ganadería como este agrícolas eh, en las dependencias que tienen programas de proyectos para Exacto. impulsar estas actividades. Justo, ¿no? A lo mejor, donde vemos eh, la cuestión del desarrollo sustentable muchísimo, de una manera muchísimo más visible, ¿no? En la cuestión eh, ganadera, a lo mejor agropecuaria. Cuéntanos qué proyectos hay en Tlachtli. ¿Qué proyectos tienen ahorita? ¿Tienen alguno enfocado a lo mejor a la sustentabilidad? Pues tenemos un proyecto muy ambicioso, se los voy a, a, a contar que es una no hemos podido, les, les aclaro que no hemos podido aterrizarlo, o bueno, más bien obtener algún recurso porque es un proyecto a, ambicioso de que, que cuesta un poquito de recurso y no hemos tenido todavía el apoyo. Nosotros tenemos eh, propuesta una granja autosostenible, pero una granja integral que tenga por lo menos 10 componentes en donde se vaya reutilizando tanto los desechos este, de animales para que sean fertilizantes de plantas. Eh, los 10 componentes a grandes rasgos serían invernadero de jitomate, un credero de tilapia, porque la excreta de la tilapia forma un buen eh, este, fertilizante en el agua que se va a, 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 este, a canalizar para los cultivos. Siendo que, bueno, hay un, un dato: este, esta, cuando el, el animal. Debe, debe de cambiársele el agua por lo menos cada dos semanas, porque la misma excreta, si bien es nutriente para los, eh, este, los, cultivos. los cultivos, para ellos es un veneno, es muy tóxico. Si no se le cambia, pues se, uh -huh. se muere. Entonces, ahí estaría reutilizándose todo eso. Eh, pero bueno, la granja tendría es, jitomate, este, el criadero de, de tilapia, eh, aves de postura, conejos... Es, de puerquitos, eh, borregos y dos tipos de plantas, unos ornamentales y unos medicinales. Así, a grandes rasgos, eh, se va haciendo eh, cíclico todo lo que cultivo, lo, todos los cultivos y los desechos se van reutilizando. Se disminuye con eso eh, el uso de fertilizantes Perfecto. químicos, de alimentos también transgénicos. transgénicos. Y, y, y pues bueno, al momento solo pudimos. Eh, obtener un recurso para dos componentes. Ya estamos produciendo en una granja en el estado de Hidalgo, estamos produciendo jitomate en invernadero, jitomate saladez de buena calidad. No sé si tengamos por ahí unas imágenes que les envié, pero bueno. Y eh, 200 aves de postura. Esto nosotros solicitamos 500 mil pesos para el programa de El Campo en Nuestras Manos, que es una política pública que aplica para mujeres del medio rural. Eh, lo máximo que alcanzábamos a solicitar, por ser la primera vez que participábamos en el programa con un grupo social de mujeres, era 500 mil pesos. Solicitamos los 500 mil pesos, sin embargo nada más nos otorgaron 300 mil pesos y el grupo de mujeres aportó 34 mil pesos, que era su porcentaje. Después de dos meses eh, de ver la plántula así pequeñita en el invernadero que, que se que se plantó y las gallinas que, que llegaron, dos, un, un lote de 200 gallinas, hoy ya se está produciendo y se está comercializando a dos meses el jitomate y el huevo. El huevo de de de, 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 ajá, de, de las aves de postura es pequeño. Nos dicen que porque son primerizas las gallinas, uh -huh. sin embargo, tiene como tres poco. meses de, de vida útil en el que pues ya va va a ser este, más grande. Entonces es un modelo que con pocos recursos, si se dan cuenta, con 334 mil pesos se pudo implementar 500 metros cuadrados de invernadero que deben de producir con esa plántula que se sembró, fueron 1.800 plántulas, eh, de, deben de producir alrededor de 15 toneladas por esa plántula en tres cortes de, de jitomate. Obviamente, eso ya va a generar un recurso para que se sustituyan esas 1.800 plántulas antes de que se termine su vida útil. Entonces, vamos a tener tres cortes de 15 toneladas, serían 45 ¿En un mil año? kilos. Eh, en menos de un año. En menos de un año. Bueno, 45 justo, mil kilos de jitomates uy, a la de, de buena calidad. Justo creo que ahí no está explicado la cuestión del sí, desarrollo sí, sostenible, como este proceso que nos comentaba este, Bernardo al principio, pero ahora sí, ¿cómo, ¿cómo podemos entender a lo mejor, Bernardo, qué es ese desarrollo eh, o sea, sostenible? No, los chavos de secundaria, ¿cómo lo pueden entender fácilmente? Ok, para todos los que nos están viendo, eh, somos la primera generación que tenemos en nuestras manos la posibilidad y la capacidad de saber a dónde queremos llegar como humanidad, a dónde queremos ir. ¿Por qué? Porque estamos globalmente comunicados por medios de comunicación, por imágenes. Eh, yo les recomiendo mucho siempre a los jóvenes que el Internet... No es solo para ver Goku, no es solo para buscar uh -huh. en el Facebook, en el Facebook, Facebook este, imágenes, eh, eh, ¿cómo? memes, memes, sí. sino también para para investigar, para ver cómo en el desierto de Egipto se están haciendo cultivos, se está produciendo con cultivos con poca agua, en el desierto donde no hay nada, cómo los estudiantes de allá están en lugar de migrar a ciudades, están migrando al campo a trabajar y a generar riqueza. Entonces, nosotros tenemos esa posibilidad hoy en día, somos la primera generación que podemos planificar dentro de nuestros proyectos erradicar la pobreza, eh, preservar la biodiversidad cuidar nuestra casa que es la tierra sabemos que son hay una biodiversidad impresionable sin embargo no la hemos estado acabando y de eso se dieron cuenta pues algunos científicos en la década de los 70 que se empezaron a formar estas eh, reuniones globales la, las cumbres y por primera vez la palabra sostenibilidad Sostenibilidad sale en el informe Brutland. Brutland digo hay que leer el, este, el acordeón. Brutland, la doctora Go Harlem Brutland, era la primera ministra de Noruega y a ella se le encomendó este informe que inicialmente eh, se llamó Nuestro Futuro Común. En ese informe ella contrastaba cómo el desarrollo económico no estaba siendo eh, de alguna forma justo, porque se, estaban, se estaba abusando de los recursos naturales, pero no se estaba reponiendo nada. Entonces, en ese sentido, eh, que lo contrasta y le llamó, repito, nuestro futuro común, ahí es donde surge por primera vez el desarrollo sostenible, donde obviamente proponía y se define como, como tal que es. Mm, mm, satisfacer las necesidades del presente sin afectar la oportunidad de las generaciones futuras para que satisfagan sus propias necesidades. Desde ahí es la palabra eh, este, sustentabilidad o sostenibilidad que tiene por objetivo dos restricciones. Una es ecológica, que es la conservación de nuestro planeta, del medio ambiente, y la otra es moral. La moral es reducir el consumismo. De aquellas cosas que no toda la gente tiene el mismo acceso. Y obviamente de ahí se detona la sustentabilidad y se empiezan a formar iniciativas como la Conferencia de, de Río de Janeiro, eh, donde ya se empiezan a plantear estas partes es a los 10 años. Bueno, la conferencia de Rioja de Janeiro fue en, 2000, en 1992, la segunda en 2002, donde ya se empezaron a plantear los objetivos de desarrollo del milenio, la tercera en 2012, donde ya se está viendo cómo no se alcanzaron, porque también hay que decirlo, es una realidad, no se alcanzaron a cumplir los, los objetivos. ocho objetivos de desarrollo del milenio. Entonces había que robustecer esa parte. O, es obvio, porque después de tanto deterioro, de los ecosistemas y la biodiversidad. No se iba, a poder solucionar tan no se iba a por exactamente. Entonces surgen así los 17 objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda exactamente. 2030. Exacto. con una prospectiva a 15 años. De hecho es muy importante y yo rescato el punto que decías de la erradicación de la pobreza, porque justamente el 17 de octubre, que es este miércoles, se celebra el Día Internacional por la erradicación de la pobreza. Entonces estos temas van muy de la mano porque Sí, eh, una parte del, de la erradicación consiste en los trabajos, en que se les den mejores oportunidades, pero también, como menciona Bernardo, esta parte de la sustentabilidad, que cada quien, por ejemplo, en sus pueblos o en casa, como dices, no salgan a las ciudades a lo mejor a trabajar en cosas que más contaminan, sino desde ahí puedan ellos cultivar y tener todo lo que ellos necesitan para de ahí se puedan empezar a desarrollar. Exactamente, y bueno, justo era algo de los que nos comentaban, la ONU en el 2012 eh, hace, ¿no? Bueno, plantea algunos objetivos de desarrollo sostenible, que bueno, más adelante vamos a ver qué, de qué se trata, ¿no? Son? ¿Qué tienen que ver, cuáles son? Que bien como nos decía Bernardo, no solamente es la cuestión a lo mejor de la naturaleza, ¿no? También es la cuestión de la educación. Eh, equidad no para las mujeres y demás cuestiones entonces ahora eh, Bernardo tú crees que aquí en la Ciudad de México no cómo vivimos no casi casi uno arriba de otro podemos tener como este desarrollo eh, sustentable a lo mejor o se están haciendo cosas ya por él por supuesto que sí se están haciendo eh... Tengo un amigo, un colega que, que me ha ayudado a, hacer, a construir este, este esquema de la granja integral, el ingeniero Gustavo Martínez, eh, que él está trabajando ya con un equipo de, de ingenieros y han hecho eh, azoteas verdes sustentables nada más ni nada menos que en el barrio de Tepito. En el barrio de Tepito están produciendo en azoteas están produciendo jitomate, lechuga y, y algunos otros eh, vegetales. Entonces eh, sería interesante eh, que, que podamos invitarlo en alguna ocasión a él y, y sobre todo traer las imágenes de que de sí que se así. puede hacer el, el, el trabajo en las ciudades. De hecho también hay, muy, bueno, estuvo muy de moda, no sé si todavía siga, esas eh, como jardines que eran como verticales en los edificios uh -huh. y que también tenían así como cosechas, ¿no? Entonces, digo, dentro de toda la ciudad y todo el tráfico y toda la locura, o sea hay espacios que ya se están dedicando a este tipo de cosas. Sí, creo que estaría padrísimo y muy interesante a lo mejor que cada uno, ¿no? tener a lo mejor en la azotea, en algún, en algún lugar, no a lo mejor un huerto, ¿no? sembrar algunas cosas. No, lo más fácil que a lo mejor se puede dar es la cuestión del tomate, ¿no? Que, que, que el está, tomate, la que lechuga, tus cebollas, tus rabanitos, todo eso se puede hacer, y imagínense, con <laughs> hidroponía, ¿sí? Con, ¿sí? Te ahorras eh, con el sistema de, de goteo que cupicas, ocupas muy poca agua para, para esos cultivos caseros que, pues digo, te en poco tiempo te proporcionan vegetales para pues, unas buenas ensaladitas, ¿no? Sí. y eso se puede hacer en un muro como este. En, en un tubo de PVC, se, con una inclinación, una pendiente de unos 75 grados, en tres hileras se pueden hacer variados cultivos. Digo, eso lo, lo hemos visto en, en algunos edificios de esa garpa. Que tienen ahí la, la imagen. Así en, en este espacio, aparte que se ve como adorno, en realidad son vegetales que comestibles que, ajá, que, que produces exacto, y te los puedes este... Que puedes hacerte una ensaladita, bien nos lo comentábamos, nos lo comentabas Bernardo. Y bueno, vamos a ver a mencionar algunos de los 17 eh, objetivos de desarrollo sostenible que nos plantea la ONU, ¿no? Que la ONU le pide a todos los demás. Eh, países pertenecientes a las Naciones Unidas, que trabajen en ellos y que sus políticas públicas vayan justo encaminadas a estos 17 objetivos. Y bueno, solo por mencionarles algunos, el número uno es el fin a la pobreza, número tres salud y bienestar, número cuatro eh, educación de calidad, eh, número siete energía renovable, eh, el catorce vida saludable, trece acción por el clima, y bueno, nos faltan algunos otros, pero bueno, vemos que son eh, estos 17 puntos que nos propone la ONU, que bueno, hemos estado, tra eh, hemos estado viendo, ¿no? ¿Por dónde se puede iniciar esta sustentabil sustentabilidad? Bueno, yo creo que sí, ¿no? Por parte de la educación, formar a los chavos, ¿no? A que puedan a lo mejor tener estos procesos. Eh, de sostenibilidad dentro de las escuelas, no estaría muy padre o dentro de sus casas. Y de hecho, también, bueno, las carreras que ya también se están especializando en este tipo de cosas, que por ejemplo, a lo mejor en México no está tan desarrollado aún, pero sí está llegando esta parte de la energía eólica, por ejemplo, o a, también hidráulica. Entonces, está esta, esta parte, en vez de utilizar ya tanto petróleo, de alguna forma, poder nosotros, como dices, energías renovables que no contaminen y que, pues, no estemos dependiendo de un recurso que es finito, ¿no? Exactamente. Y bueno, Bernardo, me gustaría que nos platicaras, a lo mejor tú que estás muchísimo más empapado de estos temas, ¿no? Porque son temas que trabajas. Eh, ¿qué, nos ¿Qué nos esperamos, ¿no? A un a lo mejor mediano plazo si no somos conscientes de la cuestión de los recursos si no tenemos a lo mejor eh, una conciencia muchísimo más sustentable no cada uno la cuestión del reciclaje no la cuestión de la basura porque la tenemos que clasificar no porque tenemos que empezar a usar muchísimo menos popotes y usar a lo mejor más termos y no estar comprando y comprando y comprando eh, recipientes bueno, hay una, hay un documental muy, muy bueno que me gustaría compartirlo. Ojalá pudieran buscarlo porque ya se encuentra en, en YouTube, que se llama La verdad incómoda, donde Al Gore, que fue candidato eh, a la presidencia de Estados Unidos, en, compitió contra George Bush. Eh, Empezó a meterse en el tema de estudiar el, las causas y las consecuencias del calentamiento global. Entonces hace unos documentales, ya va eh, la segunda película, porque de esos documentales hizo esa película llamada La verdad eh, incómoda. Eh, donde explica eh, ya las consecuencias que se están viendo del, del calentamiento global, es algo que ya nos está alcanzando. Yo hace un mes fui a dar unos talleres a Quintana Roo y pues aprovechamos la tarde para pasar un rato ahí en la playa. Y la playa está llena de sargazo. El sargazo es un musgo que eh, por man de manera natural se concentra en algunos como como islotes, sin embargo esos islotes de sargazo ya se están desintegrando y el sargazo ah, está lle lle llegando a las, a las playas. Entonces eh, ya son consecuencias, el, las fuertes tormentas, inundaciones, ya son consecuencias de como lo decía al principio somos la primera generación que tenemos oportunidad porque nos estamos dando cuenta y aparte podemos comunicarnos y podemos proponer iniciativas como esto de cero popotes que, que yo digo pues si ya cero popotes pues ya que ni los produzcan ya que ni que, que ni haya no que se quite de nuestro de nuestra de nuestra, de nuestra mente el, el popote el uso del popote no, y nada más, no nada más del popoto, porque hay muchas cosas de un solo uso que son de plástico, que no es... Este, Las bolsas. Por ejemplo, el Unicel el también. Unicel. De hecho, yo estaba viendo una propuesta de que en Europa en unos años ya van a prohibir todos los eh, plásticos de un solo uso, o sea, bolsas, vasos de esos desechables, o sea, todo eso va a quedar fuera del mercado. Entonces, digo, yo creo que esos son buenos pasos que, como digo, a lo mejor México está un poco más rezagado, pero pues viendo lo de que están haciendo otros países, también podemos empezar a aplicarlo a nosotros para que no nos afecte ¿no? tanto ese cambio, que nos vayamos también acostumbrando a toda esa parte. Es Yo quiero comentarle sí. a los alumnos y a, y a los maestros, no necesitamos estar en un tema de agricultura, de ecoindustria, ecoturismo, desde nuestra casa podemos iniciar con actividades pequeñas, el primero es separar la basura, no la separamos, no separamos lo orgánico, así sea cáscara de limón ya es orgánico, no separamos lo orgánico de lo inorgánico. Desde ahí es un principio fundamental la separación de la basura para que tenga un, un cauce lo que es inorgánico y lo que es orgánico se pueda ocupar para algún. Pues para algunos propósitos... Compostas, ¿no? y todo eso. Y... y bueno, ya se nos está acabando y agotando el tiempo de nuestro programa Conoce tus Derechos. Y bueno, ya nada más, eh, yo creo que para terminar, una muy breve y rápida conclusión, Bernardo, eh, ¿qué pueden hacer los chicos a lo mejor en la escuela? ¿Qué pueden hacer en la casa? Los docentes, a lo mejor, ¿dónde se pueden formar un poco más, ¿no? Para transmitir, eh, porque es bueno, ¿no? Porque es bueno eh, pensar, ¿no? a mediano, a corto, mediano y largo plazo, la cuestión de un desarrollo eh, sustentable, ¿no? Para, para que vivamos pues todos mejor en, en, en el planeta, ¿no? Que es el único y es el único que tenemos. El único que tenemos. El único que tenemos es nuestra casa. Cuando es, llegamos y nuestra casa está tirada, pues yo creo que lo menos que podemos hacer es levantar, darle una limpiadita y, y que se vea bien porque pues siempre esperamos alguna visita, ¿no? Y en este caso nuestras visitas son las generaciones futuras. Yo decirle a los jóvenes que aprovechen eh, su tiempo, que aprovechen las redes de comunicación que, que tenemos, que empecemos a ejercer, que empecemos a ejercer acciones desde las pequeñas. Todas esas acciones pequeñas que hagamos un gran número de gente van a dar un, un resultado amplio. Decirles lo que les comentaba hace rato de la granja la granja cuaren, eh, el invernadero de jitomate que está con esa sola plántula de mil, 1800 plántulas que va a producir 45 toneladas son 45 mil toneladas perdón, 45 mil kilos de jitomate en el mercado está 18, nosotros a lo mejor para comercializarlo lo podemos dar a 10 pesos vamos a cerrarlo a 10 pesos ¿cuánto es de esa plántula, 450 mil pesos. ¿Y de cuánto les dije que era nuestra inversión inicial? De 300 mil pesos. Entonces, ¿es negocio o no es negocio la, la agricultura? Obviamente, por el calentamiento global, ya los cultivos de temporal ya no están siendo eh, factibles porque o cae helada no, o sequía. hay sequía. Y se, a y se pierde, entonces ahora se tiene que hacer la agricultura protegida y controlada con sistemas de goteo que utilicen menos, incluso para ese proyecto no necesitamos ni permiso de agua porque con un tinaco se está eh, regando con sistema de goteo entonces se están aprovechando ahí al máximo los, los recursos naturales y es lo que debemos de empezar a trabajar y a concientizar a, nuestros, a nuestras generaciones jóvenes y nosotros, los adultos, pues con el ejemplo. Claro que sí. Exactamente. Y bueno, pues ya llegó a su fin nuestro programa del día de hoy. Conoce tus derechos. Recuerden eh, que estamos a sus órdenes en nuestras redes sociales, en nuestros teléfonos. También para que pasen y sigan a De Gest Media Educativa en sus diferentes redes sociales. Y pues bueno, muchísimas gracias, Bernardo, no, por contrario. estar el día de hoy con nosotros compartiendo un poco de eh, conocimiento. Ariana, muchas gracias. Gracias, Nat. Y bueno, igualmente gracias a todos los que nos están viendo. Eh, ya saben, todos los lunes estamos aquí con un tema nuevo, un tema interesante. Y pues, no, no sé, hasta la próxima. No, se, se nos olvida darle ah. las gracias al doctor José Abel Flores Ramírez, presidente de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos, y al licenciado Manuel Salgado Cuevas, director de las escuelas secundarias técnicas aquí en la Ciudad de México. Y pues ahora sí creo que sería todo. Nos vemos el próximo lunes. Adiós. Hasta luego.